Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a Señales. Empezamos una vez con este programa que siempre tiene para ti lo mejorcito del mundo esotérico. Tenemos una menguante, así que hay que cuidar un poco el hecho de empezar cosas, mejor posponerlas, porque cuando empiezas algo con una menguante es un inicio que mengua, un inicio que no concreta. Iniciar relaciones, empezar proyectos puede no ser lo más favorable. Está en Capricornio, semana para poder estar más concentrados en el trabajo, en el desarrollo profesional, en lo pragmático, en lo práctico, en lo concreto y en lo terrenal. Estarán los sentidos enfocados hacia la realización. Empecemos con el horóscopo, empecemos con Aries. Aries, esta semana Marte se encuentra en muy buena recepción con la Luna en la foto de la semana. Por lo tanto, esta semana vas a estar, como la Luna está en 10, dado al trabajo en Capricornio, donde Marte encuentra exaltación. Por lo tanto, tu energía enfocada en el trabajo. La Luna tiene que ver con el público. Si tienes alguna actividad que te relacione con el público, será una semana ideal. En sí, la 10 es la casa del reconocimiento y también todo aquello que deja como una huella de nuestra imagen hacia los demás. Todo lo que hagas, todo lo que tú ejecutes va a tener un impacto positivo hacia el mundo externo. Por lo tanto, también cuida las cosas que digas o cómo te manifiestes para que solo sean impactos positivos y que dejen pues muy buena huella de tu trabajo, de tu acción. Veamos qué le dicen las cartas. Vamos a trabajar con un solo arcano mayor para cada signo del zodiaco. ¿Qué te parece? Atención para Aries. Aries, la carta del mago, una semana donde vas a estar con ideas geniales. Vas a tener una gran iniciativa, una gran voluntad, una concentración capaz de llevarte a ejecutar todo con mucha destreza, con mucha habilidad. Tu ingenio, tus ideas estarán pero muy, muy alteradas, muy como que en acción, y vas a poder concretar lo que desees. Tendrás herramientas, las necesarias para que tu labor se ejecute de una manera ágil y positiva. Puedes tener una noticia de trabajo, el deseo de empezar algún tipo de actividad. Habrá por lo menos mucha energía para comenzar y lograr tus objetivos. Capacidad de convencimiento la tendrás. Si deseas hablar con alguien para que se cierre ese acuerdo, se cierra. Va a ser una semana donde vas a poder convencer. Y respecto a la parte afectiva, hay una comunicación, algún tipo de repente mensaje que recibas de alguien que no es muy maduro, que no es muy madura con sus emociones. Así que mucho cuidado con lo que puedas establecer si estás conociendo a una nueva persona. Y si ya tienes a alguien a tu lado, cuidado con las medias verdades. Es mejor ser sincero para que luego no te arrepientas. Número de suerte, el 1. Pasemos ahora con el siguiente signo del zodiaco. Atención para los Tauro. Tauro. Venus, el planeta que rige tu signo, sale de un mal aspecto que era pues una conjunción cuando dos planetas se juntan con Saturno, un planeta de limitaciones, de carencias, de fracasos. Es el antisol, es todo lo contrario a lo que es el sol, una energía de sombra, por lo tanto frustra, limita, frena. Y se está acercando Venus a la conjunción más bien con Júpiter, el planeta de la expansión. Es un planeta con mucha humedad, por lo tanto produce y reproduce y habla de dinero. Pero como está en 10, sector profesional, es como que quedan atrás los obstáculos, las trabas, y empiezas a ver otro tipo de energía a tu alrededor que puede favorecer esta semana tu desarrollo, profesional. Vemos que le dicen las cartas para el signo de Tauro. Tauro, una semana donde se pueden poner situaciones al frente y tienes que definir y decidir de una vez. No puedes estar entre dos situaciones, tratar de manejar situaciones paralelas. Es una semana para definir
algo, un proyecto, una idea o un trabajo, tomar una decisión va a ser fundamental esta semana. Todo lo que tenga que ver con viajes cortos o movimientos va a estar al frente. Mira que estamos en época de pandemia y de cuarentena, pero vas a tener la necesidad de trasladarte, moverte o de repente llegar a algún tipo de acuerdo con otras personas. No vas a poder realizar labores, lamentablemente, de una manera individual. Vas a tener que trabajar con un otro y tu capacidad de convencimiento es fundamental para que cierres cualquier tipo de acuerdo que esta semana definitivamente se pondrá al frente. Decisiones y acuerdos importantes, convenios, serán las claves de una semana para ti exitosa. Y en lo que respecta a la parte sentimental, sí, es definitiva. Hay alguien que se pone al frente o piensas tú mucho en una persona o alguien piensa en ti, pero es alguien que a ti te atrae y esta semana se da algún tipo de encuentro y una decisión importante que tomar en el amor. Número de suerte el 6. Pasemos al signo de Géminis. Géminis, esta semana Mercurio ya empezó a retrogradar, estuvo estacionario, ahora se da para atrás y siempre afecta a los geminianos, a los que tienen una luna en Géminis y Virgo, los que tienen al sol en Géminis y Virgo, aquellas personas que tienen un fuerte Mercurio. Por lo tanto, esta es una semana para poder reevaluar situaciones, si estuvo bien o no la separación que tuviste con tu ex, si estuvo o no bien que dejaras ese puesto de trabajo. Aquello que de repente no lo habías reflexionado pasa ahora por el filtro del pensamiento, la razón y la lógica. Va a ser una etapa para poder meditar. Pero como está combusto al sol, puede ser que tengas ideas muy de ego, muy del yo, muy yoístas. La combustión o la quemadura de Mercurio con los rayos del sol puede ser que también la mente no esté muy reflexiva, así que mucho cuidado con el pensamiento, hacia dónde lo dirijas. Importante en la semana fijarte bien qué firmas, qué papeles y qué acuerdos puedas tener, si convienen o no, y no cierres nada que no estés completamente seguro de su conveniencia. Veamos qué le dicen las cartas para el signo de Géminis. Géminis, se corta algo, cierras una situación, va a ser una semana de transformaciones con respecto al trabajo, algún tipo de proyecto que tú pensabas ya lo ibas a lograr, se corta o se paraliza. Hay algún importante cambio en el transcurso de esta semana respecto a tus proyectos, pero es para comenzar algo nuevo. Algo se cierra, algo termina, algo vas a decir, no puedo más. Pero a partir de este cambio, que puede ser radical y de repente un poco traumático, viene una nueva etapa que te va a llevar al crecimiento. Cuida dinero, cuida plata, cuida todo lo que sea de valor para ti esta semana para que no sufras algún extravío o algún tipo de pérdida. Y en lo que respecta a la parte sentimental, esta carta tiene que ver con Escorpio, con su regente Marte, pero también tiene cierta implicación con la casa 8 y la energía de Plutón, la carta de la muerte. Por lo tanto, puede ser una semana donde las emociones pueden ser radicales, donde puedes estar como que sujeto a resentimientos, de repente también a celos, y la falta de control o el manejo de ellos puede llevarte a terminar una situación o ponerla en un estado crítico, control y cambio profundo dentro de ti. Número de suerte el 13. Pasemos al siguiente signo de zodiaco, atención para Cáncer. Cáncer, esta semana la luna se encuentra en Capricornio, en la casa 7, la casa de los otros, por lo tanto estarás un poco sujeta a situaciones con otras personas, llámese socios, pactos a los que tengas que sujetarte o sostenerte o condicionarte, y asuntos de a dos, sea en el trabajo o en el amor, probablemente más en terrenos laborales, ya que la luna está exiliada en el signo de Capricornio. El exilio planetario es similar a una persona que está en un país donde se habla un lenguaje diferente al propio o al nativo, y la cultura alrededor muy diferente también. Entonces la luna en terrenos de Saturno, en terrenos de tierra, en terrenos de sequedad, Saturno, recordemos, es un planeta seco, la tierra tiene que ver con sequedad, haría que la luna se sienta en un terreno alejado de sus afectos. Entonces puede ser que esté sujeta a personas frías, sujeta a personas que calculan sus pasos diferentes a cómo los calculas o los manejas tú, y eso en definitiva no te haga sentir cómoda. Paciencia. Pero a pesar de eso, vas a poder tener el control de todo y dirigirte a lo que tú quieres de una manera exitosa. Vas a tener de repente un terreno bastante árido, con piedras en el camino, pero vas a poder conducirte hacia la meta que tú esperas. Va a ser una semana donde se presenta mucha competencia. Hay alguien que quiere competir contigo, que quiere la meta que tú deseas, pero si tú manejas tus impulsos, que son estos caballos, y vas a saber a partir de ello
manejarte mejor y lograr aquello que tú buscas. Será una semana de retos, será una semana de caminos muy complicados, pero vas a escoger el que te lleve al éxito y a la realización. En lo que respecta a la parte afectiva, hay una persona que retorna a ti, hay alguien que esta semana se acerca y toma iniciativas. Esta carta del tarot está vinculada también con tu signo del zodiaco, porque la carta del carro en el tarot está relacionado a Cáncer. Por lo tanto, esta carta, aunque no lo parezca, tiene una profunda relación con los temas de familia. Va a ser una semana donde vas a estar muy cerca a los tuyos, por A o por B, una semana para unirte con tu familia. Número de suerte, el 7. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal, y también puedes ingresar a mi web jansandoval.com, consultas en línea, un grupo de especialistas en el tarot espera por ti. En un instante regreso con más. Bien, continuamos ahora con el siguiente signo del zodiaco, Leo. Mercurio retrograda en las 7, 7 casas de parejas y casa de socios. Puedes retomar contactos con personas con las que habías tenido alguna actividad laboral en el pasado, puede ser, pero también con cualquier tipo de vínculo que haya sido importante de a dos, llámese parejas. Por lo tanto, esta retrogradación de Mercurio sí puede traer personas de tu pasado. Ahora Mercurio se combustiona con el Sol, personas que no tengan las cosas claras. Mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con reconciliaciones y con reencontrarte con personas que sabes no son correctas para ti. ¿Qué es lo que dice el tarot en esta semana? Hay mucha subjetividad, puedes estar muy ligado a tus temores o a tus emociones, o de repente algo fantasioso que no te permita objetividad a la hora de trabajar y de cerrar acuerdos importantes. Es una semana para prestarle mucha, mucha importancia a las cosas objetivas y racionales. Si te dejas llevar por una fantasía o por algo que está en tu cabeza y no en la realidad, puedes cometer un grave error. Es una semana para tener también mucha discreción. No le comentes a nadie lo que tú quieres hacer. Guarda fielmente tus secretos y aquello que esa persona te ha comentado, porque puedes caer en chismes y puedes caer en intrigas si no eres discreta o discreto esta semana. En lo que respecta a la parte sentimental, te sientes muy afectado o muy afectada por alguna mentira o por algún tipo de engaño. Esta semana tienes que aclarar tu mente, alejar tus emociones y las nostalgias de ti para que puedas recuperar ese equilibrio y esa fuerza que todo Leo siempre tiene. Número de suerte, el 18. Pasemos al siguiente signo de zodiaco, hablemos de Virgo. Virgo, Mercurio en el sector 6, recibiendo aspectos tensos de Marte. La casa 6 antiguamente era la casa de los esclavos. Gracias a Dios, no existe esclavos en estos tiempos actuales, pero la astrología traslada ahora este significado de esclavos a aquellos aparatos electrodomésticos que nos ayudan en el día a día. Ahora la casa 6 está simbolizada por tu lavadora, por tu licuadora, por tu laptop, por tu celular, porque son cosas que están a tu servicio y, digamos, no les pagas. Entonces, al recibir Mercurio desde Acuario, signo de tecnología, un mal aspecto de Marte, planeta que malogra todo aquello que toca, puede representar que esta semana tienes que cuidar tu laptop, tendrías que estar muy atento al servicio de internet, tendrías que cuidar todo aparato electrónico, llevar todo lo que está tu laptop a una memoria aparte para que no tengas pérdida de información Mercurio por algún aparato que pueda malograrse en la semana. Y los nervios. Cuidar los nervios y la tensión, porque Marte tiende a la resequedad, es un planeta que es seco, y en astrología, en los cuatro elementos hipocráticos, la sequedad está asociada a la tensión nerviosa. Virgo, a pesar de eso, va a ser una semana creativa donde vas a poder tener algún tipo de fruto de algo que de repente tú has venido cosechándose bastante tiempo. La emperatriz está ligada a la creatividad,
a la visualización creativa. Por lo tanto, esta semana tienes que visualizar las cosas que deseas porque irán aconteciendo, irán pasando. Es muy probable que tengas algún beneficio de parte de una figura femenina y tu gracia y tu encanto, la actitud que tengas con los demás, va a generar mucho fruto y crecimiento. Si esta semana sabes ser empático y agradable con otros, saldrás bien, bien servido, servida, habrá mucho para ti a través de una actitud buena de tu parte. Llega una cosecha económica, algún tipo de dinero a tus bolsillos y también tendencia a los excesos, a gastos innecesarios, así que mucho cuidado con los caprichitos o aquellas compras que no necesitas y que puedes hacer en la semana. Número de suerte el 3. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para los Libra. Libra, esta semana tenemos un stellium. Un stellium es cuando varios planetas se encuentran en conjunción en un punto específico del cielo. En este caso tenemos un stellium en el signo de Acuario, signo que se ubica en el sector 5 del mapa de un Libra o de un cielo para Libra. Por lo tanto, es una semana donde podría haber mucha inclinación hacia el tema de hijos, si los hay, podría haber una tendencia a verlos, a observarlos, a preocuparse por ellos, a estar atento a ellos. Si no, la casa 5 tiene que ver con los amores, la vida afectiva, la vida romántica. Entonces, decisiones importantes que en el terreno sentimental debas de tener se presentan esta semana. Semana ideal para los acuerdos, para los pactos, para las alianzas. Probablemente llegues a tener algún tipo de conciliación, de perdón con alguien que era muy importante para ti. Esta semana tienes una actitud muy ética. Todo lo que de repente en el pasado no hiciste bien, pues esta semana tu conciencia te lo dirá y buscarás el perdón con familiares y amigos. Semana positiva también para recibir consejos o sabiduría de experiencia de otras personas, aquellas con las que de repente antes las tenías y no las escuchabas, esta semana sabrás escuchar y serás muy bien guiado. El dinero empieza a llegar, hay una gran posibilidad de que cierres un acuerdo que beneficie enteramente tu economía. Número de suerte el 5. Y finalicemos este bloque con el signo de Escorpio. El stellium se mueve hacia la casa 4, sector vinculado al ámbito familiar, y Marte, planeta que tiene que ver con tu signo, haciéndole cuadratura a planetas en la 4. Similar a la semana pasada, seguimos viendo un ambiente de tensión en el ámbito familiar. Hay que ser paciente con los seres que quieres, con la gente que tienes a tu lado. Si es que de repente hay otras cosas que no están saliendo a la velocidad que tú deseas, es fundamental que te sepas manejar. ¿Qué pasa? Que Marte, planeta que rige Escorpio, se encuentra en el signo de Tauro, un signo de bastante obstinación y de terquedad porque es un signo fijo. Por lo tanto, Marte tiende a actuar desde esa fijeza taurina. Y si lo trasladamos a la energía de un Escorpio, Escorpio también tiene esta tendencia a cerrarse un poco en sus ideas y ver afectadas las relaciones con los seres queridos de repente por defender tus puntos de vista o tu manera de pensar. Mucho cuidado. Y sí, esta semana puede haber de repente mal humor, un carácter bastante fuerte, una tendencia a ambicionar cosas que no son positivas para ti. Mucho cuidado hacia dónde pongas el ojo porque puede aparecer de repente un proyecto, una idea, algún tipo de crédito o algo que tú dices esto me conviene y te tiente y tú lo veas como que muy interesante, muy conveniente y tú digas acá no me la pierdo, acepto esta propuesta, acepto este crédito o este préstamo y luego te metas en una cadena difícil de romper de la que no te vas a poder desligar fácilmente. Semana para tener mucho cuidado con aquellas cosas que te pueden tentar porque representan peligro para tu bolsillo, para tu economía y tus proyectos. Semana también para abrir bien el ojo porque se va a hacer evidente una persona que no te quiere bien y que de repente quiera ponerte cabes y trabas en tus proyectos. Así que mucho cuidado con las competencias y los enemigos que esta semana pueden dar la cara. Y en el aspecto sentimental, cuidado con tus pasiones, con que saques las sombras, aquello que está dentro de ti que es muy intenso se pone a flote y de repente para asustar a la otra parte o para poder perjudicar y llenar de toxicidad tus relaciones. Así que no saques tus sombras, control con tus demonios. Número de suerte el 15. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta de tarot conmigo, pero si de repente lo deseas de manera inmediata, sin perder tiempo, con un especialista en tarot, te invito a ingresar a jansandoval.com, consultas en línea, un grupo de profesionales de la simbología del tarot está para ti. En un momentito regreso con más.
Bien, continuamos ahora con el signo de Sagitario. Sagitario, Júpiter, tu planeta, recibe la conjunción de Venus esta semana. Venus, un planeta de humedad y de empatía. Por lo tanto, es como que si tuvieras alguna capacidad extra de gracia, de encanto venusino, para poder atraer miradas, para poder llegar a acuerdos, para acercar a las personas con las que de repente en algún momento tuviste discrepancias. Es una semana de conciliación donde tu energía por lo menos puede estar magnética y conciliadora. Eso sí, a cuidarte un poco de los imprevistos, podrían surgir situaciones de cambio a tu alrededor a los cuales tendrás que adaptarte. Es probable que esta semana se rompa algún tipo de agenda pactada o de alguna manera acordada y habrán situaciones que puedan llegar así de manera imprevista para ti. Es probable también que te topes con personas de poca paciencia. Usa ese aspecto de Venus que te ayudaría a conciliar en momentos donde podrías relacionarte con gente poco tolerante. Y con respecto a la parte afectiva, todo está muy frágil, todo puede inclinar un poco a la pelea si no sabes manejarte. Pierdes un poco la paciencia y cabe la posibilidad de una separación, conflicto, pleito o exabrupto en tu vida personal. Va a depender de ti y de tu capacidad conciliadora que esto no suceda. Número de suerte el 16. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Capricornio. Capricornio, la luna en tu signo, una exaltación del plano subjetivo emocional en ti, raro porque tú tiendes a tomar las cosas con cierto desapego, y la luna y Marte aspectando a la luna. Todo aspecto de Marte tensa, seca y genera estrés. Estrés con la luna, estrés emocional. Entonces estarás como que sujeto a que te hagan así y ya todo lo veas pues en una posición de conflicto, de tensión. Maneja tu carácter, sé muy paciente, respira mil veces, no permitas que las emociones te traicionen y vas a ver qué bien te va. ¿Qué es lo que dice el tarot? Semana para poder respirar, buscar el equilibrio, la tranquilidad. Es fundamental que esta semana cierres pactos y acuerdos porque ellos estarán para ti. Esta semana tendrás la opción de cerrar algún tipo de alianza o convenio beneficioso que te ayude a crecer o a salir por completo de los problemas. Hay una persona que te va a ayudar. Es alguien que será como un ángel porque probablemente has estado en un conflicto que no sabías cómo resolverlo y esta semana encontrarás a la persona correcta que te ayudará a salir de cualquier tipo de conflicto. Será como un enviado del cielo, va a ser una persona que ponga las manos y el hombro para que tú puedas salir de cualquier problema. Tú luego se lo agradecerás al de arriba porque te lo envían desde muy alto. Y en lo que respecta a la parte sentimental, momentos de reconciliación, momentos de equilibrio, donde mejora la comunicación y la empatía con las personas que te interesan. Número de suerte el 14. Pasemos al signo de Acuario, un estelium en tu signo, varios planetas en la casa 1, por lo tanto mucha concentración sobre tu propia energía, una tendencia inconsciente porque no te pasa, tú eres muy gregaria, a mirarte el ombligo, a estar pendiente de lo que piensas o de lo que sientes y olvidándote un poco aquello que puedan pensar o sentir los demás. Esta semana hay que tener mucho cuidado con esta tendencia. ¿Qué es lo que dice el tarot? Semana para hacer algún tipo de sacrificio. Hay situaciones que están un tanto detenidas y tienes que evaluar tu postura porque probablemente hayas tirado la toalla. Es probable que hayas o estés por patear el tablero y digas no doy más, suelto esta situación. Evita sentimientos de renuncia porque podrías tenerlos frente a situaciones que de repente sientes estancadas y no estén avanzando. Tienes que invertir, mirar desde 180 grados, voltear un poco tu visión del mundo actual para que te des cuenta por dónde están las soluciones. Si cambias tu manera de ver las cosas, vas a poder iluminar tu mente y desatarte de aquello que hoy no avanza. Semana para cambiar tu manera de ver las cosas y ver todo luego avanzar. Con respecto a la parte afectiva, hay probabilidad de estar pendiente, sujeta a algo que no está haciéndote completamente feliz y esta semana tienes que meditar que tienes que soltar para que mejore tu vida afectiva. Número de suerte el 12. Finalicemos con el signo de Piscis, similar al signo de Acuario porque tenemos un estelium en la casa 12. La casa 12 tiene que ver con las renuncias, por lo tanto es una semana donde puedes soltar tus proyectos, tus planes a beneficio de otras personas. En un punto esto sí puede ser beneficioso y de repente correcto, pero exagerado de repente no es bueno para ti, así que pon límite a los apoyos que brindes en adelante, que la gente no abuse.
¿Qué es lo que dice el tarot? Un ciclo de cambios llega y es un ciclo positivo. Si algo estaba estancado, todo empieza a tener otro ritmo propositivo. Como que esta semana puede llegar dinero, puede llegar algún tipo de oferta o activarse algo que estaba completamente estancado. Hay un giro y es favorable. Y con respecto a la parte sentimental, esta carta del tarot es súper interesante porque por un lado tiene que ver que si has estado solo, si has tenido soledad, distancias sentimentales, algo se activa, algo cambia en tu destino emocional, sentimental y se acercan personas. Pero si has tenido una pareja, si alguien ha estado atrás de ti y esa persona tú la has ignorado o no le has hecho caso, pues el mundo va a dar un giro y es probable que esa persona empiece a distanciarse y luego te importe a ti. Así que mucho cuidado con la rueda del karma. Fíjate bien qué estás haciendo en el amor, qué es lo que tú estás entregando, porque de la justa medida recibirás. Número de suerte el 10. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal y si deseas algo inmediato con una experta en tarot para que puedas aclarar cualquier duda que tengas en este momento sin perder tiempo, ya en sandoval.com. Que tengas una excelente semana. Nos estamos viendo el próximo lunes. Chao. Thank you.